del canal OA vuelve después del COVID. Novedades de Gothic Remake. Vale, la banda sonora que está de fondo es la compuesta por Kai Rosenkrantz, la del Gothic 1, la he puesto en bucle, así que se estará oyendo durante, pues, durante todo esto. ¿Qué ha pasado? En el evento de THQ Nordic, que ocurrió hace un par de semanas, pues básicamente anunciaron el tráiler de la mina vieja de Gothic Remake. Primero, ¿quién es Kai Rosenkrantz? Kai Rosenkrantz es el compositor de la trilogía original del Gothic, ¿vale? Y aparte del Risen 1. También fue uno de los desarrolladores del Gothic original, del 2, del 3 y de... Bueno, para el 3 creo que participó más en música y se dejó más el desarrollo. Aparte de eso, es el pupilo, por así decirlo, de Mike Hogue. Mike Hogue, que lo estáis viendo ahí, es el creador original de la trilogía Gothic, ¿vale? Estos dos tíos son los que hacían que el Gothic funcionara. Las novedades de la Gamescom es que resulta que han contratado a Kai Rosenkrantz para el remake. Y dice que está trabajando en el remake de Gothic desde septiembre de 2021. Ahí está el post de Twitter que puso Alquimia anunciando que, pues, que Kai Rosenkrantz se anunciaba públicamente. Y el que está a la derecha ahí de Kai es Reinhard Police. Reinhard Police es el CEO. Bueno, el CEO, el executive producer de THQ Nordic. Para que lo entendáis, es el jefe. Sí que es cierto que Alchemy Interactive está haciendo el juego, pero bueno, el mandamás del proyecto es uno de THQ, que es ese, ¿vale? Bueno, se viene, ¿no? Info de Gothic Remake. A ver, lo que estáis viendo es un post de Reddit, que es básicamente el resumen de el único youtuber barra medio de videojuegos, que es un tal Mika from de Rocket Beans. No sé si esto es un canal de YouTube, es un medio alemán de videojuegos, no tengo ni puta idea. Es el único tío que al parecer ha tenido acceso al juego. Había un vídeo donde comentaba las cosas y esto es el post de Reddit donde se resume. Primer punto, el sistema de combate es totalmente diferente a lo visto en el teaser y es mucho más cercano al Gothic original. Las animaciones de combate también se ven mejor. Y entre paréntesis, mucho mejor que en los juegos de Piranha Bytes. De acuerdo a él. Es decir, mucho mejor que en LX2, mucho mejor que en LX y mucho mejor que el, supongo que el Risen 3, ¿no? Por mencionar el último Risen. El combate es totalmente distinto al del teaser, se parece mucho más al del Gothic original y las animaciones se ven de puta madre. No creo que llegue al nivel de animaciones que tiene el The Last of Us, por ejemplo, pero yo creo que con estas declaraciones podéis esperaros algo parecido a las animaciones que tiene The Witcher 3, ¿sabes? Que no son un 10, pero tampoco son una mierda. Tengo la voz todavía hecha mierda por el COVID, pero ya no tengo COVID. Así que estoy bien, pero todavía estoy, digamos, en reposo, ¿no? En la fase de reposo posterior. Más cosas. Él ha visto footage, contenido, del campamento viejo y del nuevo. Y él dice que los layouts, que es básicamente... pues el diseño, ¿no? La explanada de cómo se ven y todo eso, son casi exactamente como el original, con algunas áreas ligeramente expandidas. Es decir, el campamento viejo y el nuevo son iguales que en el Gothic original. Con algunas áreas expandidas yo entiendo que puede ser algo como la arena, por ejemplo. La arena del campamento viejo, un poco más grande, quizá. Yo creo que puede referirse a eso. No se detalla qué áreas son, pero yo creo que va a ser algo parecido. La paleta de color es mucho más cercana al original, comparada con el teaser jugable. Él la ha descrito como... Hercy, no sé qué. Hercy, terrenal, quizá. Fría y terrenal. Esto ya se vio en el último tráiler de la vieja mina. Ya se vio el que la paleta de colores había cambiado con respecto al teaser. El teaser lo jugaremos el martes probablemente, la semana que viene. La semana que viene voy a jugar al teaser. Los desarrolladores han comentado o están intentando reclutar o contratar a los actores de voz originales. Esto yo creo que se refiere a los diálogos alemanes, no sé si a los ingleses también.
Pero algunos personajes han tenido que ser recast, es decir, meter un actor nuevo de voz. Porque algunos de los personajes con la voz original, algunos de los personajes originales, pues han fallecido o no trabajan de actores más. Esto significa que han pasado 20 años y alguna gente que ponía las voces pues ha muerto o están jubilados. Por ejemplo, la voz del héroe sin nombre, en inglés, por lo menos, falleció en 2007 o 2008. Esa es la voz del Gothic 1 y Gothic 2 en inglés. La voz del héroe sin nombre ya no está. Pero, ahora después lo hablaremos, porque hay por ahí una pregunta de que se está hablando de que la voz del héroe sin nombre la ponga el de Gothic 3. El de Gothic 3 sí está bien y trabaja todavía. Así que no lo sé, pero puede ser que la voz del héroe sin nombre sea la del Gothic 3. No se sabe todavía, eso es un rumor todavía. Los diálogos son prácticamente idénticos al original. Con algunos añadidos. Con algunos añadidos expandidos. Y algunas opciones de diálogo original. No van a cambiar tanto como en el teaser. En el teaser sí que es verdad que usaban diálogos parecidos, pero no iguales a como estaban hechos en el GOTY original. A mí, sinceramente, a mí me da igual. Yo lo que quiero es que se expanda. A mí la entrevista, después de verla y tal, me ha dado miedo de que sea un 1-1, ¿sabes? De que los diálogos sean exactamente los mismos y el juego no se expanda. Porque eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que el juego se expanda y se haga más grande. Y lo único que a mí me preocupa es eso. Lo único que a mí me preocupa es que lo hagan tan igual que ni siquiera se expanda demasiado. Y eso lo vamos a ver ahora. Kyle hablando sobre el diseño del juego. Está en inglés, ¿vale? Pero lo voy yo traduciendo como he hecho hasta ahora. Answer. La Q es la question y la A es answer de respuesta, ¿vale? Answer. Definitivamente, va a ser todo muy auténtico con respecto al original. Estas preguntas se hicieron en la Gamescom, ¿vale? Y se ha reunido con gente de, al parecer se ha reunido con gente de Alquimia y con Reinhardt Police para ver cómo iba el juego y todo eso. Así que ha visto cosas nuevas que se han estado trabajando pues este verano probablemente. Dice, no dejéis que el teaser os ciegue. Las sombras originales, la paleta de colores, la silueta y todo va a ser muy similar al GOTY original. Lo que va a ser nuevo es las variaciones en algunas armaduras. Por ejemplo, las armaduras de las sombras, de los templarios, etc. Es decir, seguramente va a haber variaciones de armaduras, ¿no? De hecho, yo creo que incluso va a haber más niveles de armadura. Estoy casi convencido. Creo que en el GOTY original había tres niveles de armadura. Ligera, media y pesado. Y yo creo que en el remake a lo mejor hay 4 o 5. Podría ser, ¿eh? Como en la colonia no hay una producción de armaduras en masa, cada pieza luce diferente. Por ejemplo, algunos personajes pues tendrán unos guantes diferentes y cosas del estilo. Pero aún así, las armaduras serán reconocibles. Es decir, por ejemplo, los guardias, aunque tengan guantes distintos o tengan una hombrera distinta, se seguirán viendo de rojo, ¿sabes? Se seguirán viendo de rojo y tú sabrás a la distancia que es un tío del campamento viejo. El mapa se va a expandir, el mundo será casi exactamente como el original. Hay algunos lugares que se han quedado pequeños para su potencial en el juego original. Así que lo hemos expandido sin cambiar el mapa. Se ha incrementado también el alcance visual para que haya suficiente espacio para meter todos los detalles, ¿vale? No sé si recordáis el teaser que, bueno, en comparación con el original, la zona del ascensor en el original es súper pequeña. Y en cambio en el teaser es súper grande, pero se siente igual, ¿sabes? Se siente como el mismo ascensor, el mismo lago, pero es todo como mucho más extendido, mucho más grande. Yo creo que se refiere a eso. Yo creo que se refiere a que las zonas van a ser reconocibles porque van a ser las mismas, pero la arena, por ejemplo, la arena del campamento viejo va a ser una arena, se va a ver igual, va a ser circular igual, pero va a ser a lo mejor el doble de grande, por ejemplo. Por tanto, eso hace que
Eso hace que el mapa sea reconocible y a la vez sea más grande. Hay algunas cosas recortadas del GOTY original que vamos a poder meter en el remake del GOTY, porque ahora sí tenemos tiempo y recursos para hacerlo. Por ejemplo, en el Gothic 2 se recortó el sistema de profesiones, ¿vale? El Gothic 2 iba a tener un sistema de profesiones mucho más avanzado, en plan, iba a poder ser un herrero, iba a poder ser un carpintero, y eso se decidió que era demasiado y se recortó y se dejó lo del aprendiz, lo de ser un aprendiz en Corinis, ¿vale? Igual que el sistema de hambre. También en el Gothic, no sé si era en el Gothic 1 o en el 2, que iba a haber un sistema de hambre y por eso hay tanta comida en el juego. O sea, si os habéis preguntado, oye, ¿por cómo es posible que haya tanta comida en el juego y tanta bebida si esto se queda inútil a las, yo qué sé, a las 4 horas de juego, ¿no? Ya prefieres curarte con pociones. Vale, pues esto es porque había un sistema, o había programado en el desarrollo un sistema de comida y bebida, básicamente. ¿Qué hay de...? Bueno, esto es contenido recortado, lo que está preguntando Andy. ¿Qué hay de la mina abandonada y la ciudad de los orcos? Buena pregunta. Guiño. Wink es guiño. Ya lo veremos. Estas dos cosas las van a implementar. La mina abandonada es la mina por la que vas a... creo que es la mina donde... la primera que te encuentras. En el GOTY original vas por un caminito y te encuentras con una mina que es donde está el pico, de donde coges el pico, ¿no? Creo que esa mina está cerrada siempre, que es por donde sales en Gothic 2. En Gothic 2, cuando entras al Valle de las Minas, entras por ahí. Pero creo que eso es contenido recortado. Eso iba a ser una dungeon o algo así, o una mina abandonada porque estaba llena de restadores o no sé qué. Y se recortó, se cerró y ya está. Y la ciudad de los orcos es en el sur, ¿vale? En el sur del campamento viejo. Ahora mismo no tengo el mapa delante mío. Iba a haber una ciudad subterránea de los orcos, básicamente porque... no tiene mucho sentido que los orcos se reunieran solo alrededor del Templo del Durmiente. Y efectivamente es porque tenían una ciudad bajo tierra, donde estaban todos los orcos. Kai ha hablado sobre el diseño de la mina en el tráiler. Esto ya lo dije, yo juraría que lo dije en el vídeo del tráiler. Dije, han enseñado esto porque es lo que tienen terminado. Y efectivamente aquí lo confirmo. Dice que está básicamente terminada, excepto algunos retoques de luces. Lo que hemos visto de la vieja mina es terminada. Y han enseñado la vieja mina porque es lo único que tienen terminado al 100% casi, o al 90%. Por eso han enseñado eso. Me preocupa que sea lo único que tienen hecho, pero bueno, va. Tengo que preguntar, Kai. ¿Algunos efectos de sonido como comer o ser golpeado han sido remasterizados? ¿O se han rehecho por completo? He tenido que rehacer todos los sonidos. He usado el material original para que suene similar. Pero el tráiler está hecho al 100% con nuevos sonidos. Usando el mismo approach. De manera similar, ¿no? Espero que funcione. Pregunta, ¿puedes decirnos, si te lo permiten, si hay una opción para llevar casco? Y la respuesta, no estoy seguro de eso, se lo preguntará Reinhardt al Leider. Ya os lo digo yo, porque lo respondió después, está confirmado que no va a haber casco. La razón por la que no va a haber casco es porque al parecer van a hacer especial hincapié en las expresiones faciales. No sé qué coño significa esto, no sé si es que vamos a tener expresiones faciales al nivel de The Last of Us. No tengo ni idea, yo no lo creo, yo no creo que lleguen a ese nivel. Pero si han quitado los cascos, es por algo. Es decir, los cascos los quitan para que se vean las caras, se vean súper bien. Así que yo espero que los personajes sean como rollo muy expresivos con las caras, ¿no? Como que tú viendo los diálogos notes que el personaje está como enfadado o triste o lo que sea. No sé si esto va a salir bien o mal en el Gothic, pero... para el Gothic esto es nuevo, ¿no? Sería la polla, o sea, si esto sería una cosa tremenda, pero no sé cómo les va a salir. Pero bueno, no hay cascos, básicamente. ¿Qué hay de Mike Hogue? Mike Hogue es el creador original de la saga Gothic. ¿Estará aquí también para ayudar en el remake? Dice, no he oído de Mike desde nuestro streaming de Twitch, y eso fue hace bastante, fue en 2018. Le tengo que enviar un mensaje.
El streaming de Twitch se refiere a lo que tengo yo en el canal. La entrevista que tengo yo de Kai Rosenkranz y Mike Howe, traducida, que puse imágenes del juego y todo eso, se refiere a eso. Eso ocurrió en 2018. Que fueron él y, se reunieron él y Mike en un streaming para hablar del Gothic y todo el rollo, ¿no? Hay algo que merezca la pena mencionar del Gothic sequel. O si se va a usar algo potencialmente de sus ideas en el remake o en una continuación. Y responde: yo puedo imaginar a los guionistas inspirándose en la secuela. O inspirándose en Gothic Sequel. Pero a día de hoy no lo consideraría una fuente principal. Para quien no sepa qué es Gothic Sequel. Gothic Sequel es la expansión cancelada del Gothic 1, ¿vale? En el Gothic 1, antes de empezar a desarrollar Gothic 2, se empezó a desarrollar una expansión que ocurría justo después. Y era que el héroe sin nombre pues salía de los escombros y todo eso. Y se empezaba por toda la una vez que toda la barrera se había ido a tomar por culo, el durmiente había como abierto fisuras espaciotemporales entre el reino de los demonios y la colonia, ¿no? Y la colonia penal. Y al parecer, pues la historia iba a ser de eso, de que en la colonia, en el Valle de las Minas, iban a aparecer como portales que iban a corromper a las criaturas del Valle de las Minas, ¿no? Esto se echó atrás porque se empezó a hacer otra expansión más grande que se acabaría llamando Gothic 2, pero algunas de las cosas se reutilizaron, ¿vale? Por ejemplo, las criaturas. Las criaturas corrompidas por este portal de los demonios o por esta corrupción son, por ejemplo, el dragón chasqueador. El chasqueador, la versión corrupta del chasqueador, es el dragón chasqueador que aparece en Gothic 2. ¡Cuantísima información estoy dando solo aquí en este canal! ¿Qué pasó entre Piranha Bytes y tú para que cortarais lazos después del Risen 1? Dice, la cagué, I messed up. Yo creo que me lié o la cagué con unas cuantas cosas y liqueé información a la comunidad. No recuerdo, no tengo ni idea de qué liqueo este. Estaba centrado en otros proyectos personales. Nunca realmente he hablado de ello, pero no estaba al 100% committed. No estaba focus. No estaba al 100% concentrado en lo que hacía Piranha Bytes, ¿no? Y nuestra relación se fue enfriando. Las razones de mi poco concentración en los proyectos pues eran diversas. Algunas tenían que ver con el control creativo de la dirección de los proyectos que estaban tomando. Y Mike Howe, que era el tutor o el maestro de Kai Rosenkranz, porque al final fue Mike el que contrató a Kai para el Gothic 1 y fue el que le abrió las puertas, ¿no? Y la marcha de Mike, pues, dio un important role. Mira, lo hice aquí. Él fue como mi mentor, ¿no? Gente diferente, lugares diferentes, diferentes vibraciones, fue todo, es difícil de explicar. Y aquí, mira, lo dice aquí. Dice, alguien dice, alguien dice que fue por culpa de Risen, ¿no? O que preguntemos por Risen o algo así. ¿Hay alguna posibilidad de que tú hicieras un draft, un concepto de Risen 2 antes de que tú dejaras Piranha Bytes y que nunca vio la luz del día y se perdiera completamente a los ojos públicos? Dice, yo no tengo una copia y no creo que Piranha Bytes la tenga, pero solo lo que puedo decir es esto. Era raro, la idea estaba centrada en Tormentas de Maná. Os explico todo lo que ha dicho aquí. Este tío se picó con Piranha Bytes porque hizo un draft de la hostia, ¿vale? Hizo una especie de concepto para el Risen 2. El Risen 2 iba a ser como súper grande, una bestialidad, nivel de Witcher 3, y estaba basado en los diseños de este pavo, y al parecer este quería hacer algo súper enorme, y Piranha Bytes quería hacer algo mucho más pequeño, ¿vale? Que fue lo que acabó siendo, aunque el Risen 2 es bastante grande, ¿eh? Pero se nota que el Risen 2 no es como el Gothic 3, ¿sabes? Por ejemplo, el Gothic 3 es enorme, se nota que no es lo mismo, ¿vale? Pero al parecer yo creo que en Piranha Bytes le rechazaron la idea o algo de eso, o básicamente no tenían la misma idea. Piranha Bytes quería hacer algo más pequeño, este quería hacer algo más grande, y Mike Howe
no pudo interferir a favor de este porque ya no tenía tanto peso. Mike Howe estuvo participando en Risen 2, pero ya no tenía tanto... ¿cómo se dice? Peso, sí, más importancia, ¿no? Y a partir de ahí pues se ve el gran cambio, ¿no? Si os dais cuenta, del Risen 1 al Risen 2 hay un cambio súper brusco que nadie sabe explicar qué, pero se sabe, ¿no? Que el Risen 1 tenía una esencia y a partir del Risen 2 hay otra esencia. Vale, pues esa esencia que se pierde son tanto Kai como Mike saliendo de Piranha Bytes. ¿Qué opinas del soundtrack de Archolo, de la banda sonora de Archolo? Si lo has escuchado o jugado. Me encanta. Y lo primero que hice fue contactar con el compositor y felicitarle. Es decir, que está contento con la banda sonora del Archolo. El Archolo tiene banda sonora parecida a la de Gothic, con algunas canciones remasterizadas y otras hechas por su cuenta. ¿Has probado el combate del remake? ¿Te gusta? Dice, no me gustó el combate del teaser jugable, pero a mí me gusta, completamente rediseñado, el nuevo en el actual desarrollo, ¿vale? Lo que hay ahora mismo diseñado como sistema de combate me gusta. Necesita todavía trabajo, pero la dirección general es mucho mejor. Esto ya lo ha confirmado el youtuber alemán este del que hemos hablado al principio, que comentó que el sistema de combate es muy muy similar del Gothic 1. Yo creo que va a ser prácticamente idéntico. Quiero ver cómo son esas animaciones y esos combos, pero bueno, espero y deseo que tenga un sistema así de combo rápido, estaría guay. ¿Cuándo piensas que saldrá? ¿2023? ¿2024? Dice, no lo sé, no estamos eligiendo una fecha todavía, ni siquiera a nivel interno. Lo cual, eso es muy bueno, ya que nosotros no necesitamos otro Gothic sin terminar. Esto lo dice porque ningún Gothic ha salido terminado. El primero salió con contenido recortado, como por ejemplo la ciudad de los orcos. El segundo salió con contenido recortado, como por ejemplo el sistema de profesiones o el sistema de hambre. Y el Gothic 3 literalmente está ya... No es que estuviera recortado, es que está sin terminar. ¿Cuántos miembros hay en Alchemia actualmente? Alchemia Interactive es la empresa, la desarrolladora que está haciendo el Gothic Remake. Dice alrededor de 40, creo. 40, ¿eh? Unos cuantos. Por cierto, creo que lo responde ahora. Sí, lo responde ahora después, pero el teaser lo hicieron 7 personas. Y en el remake trabajando ahora mismo, 40. Dice, ¿hay cambios significantes o de nivel en el sistema de magia o en el gameplay en comparación con el original? Depende de lo que tú veas como significante, ¿no? Dice, estamos pensando... Bueno, no estamos pensando en cambiar nada drásticamente. Desde luego, todo tiene que ser supuestamente como de auténtico como en el original. Pero se pueden añadir algunas cosas nuevas. El sistema va a ser muy similar. Va a haber pergaminos y runas, otra vez. Lo que yo haría sería pergaminos de un uso, runas de uso ilimitado, igual que en el original, y cambiar el sistema de círculos. Lo que yo creo que tienen que cambiar es el sistema de círculos, porque me parece una chorrada. Porque el sistema de círculos era que te subían de rango, siendo mago, subías el círculo y después aprendías las runas. Y luego tenías que hacerte la runa, ¿verdad? Luego tenías que hacerte la runa o no sé qué. Eso era en el GOTY 2, en el GOTY 1 no me acuerdo. ¿Qué hay de la forja en el remake? ¿Qué hay de...? O sea, no forja... La herrería, ¿no? ¿Va a ser tan prometedor como la cocina? ¿La herrería? Dice, sí, un poco. Se refiere porque van a hacer el sistema de... Esto ya está confirmado. Va a haber un sistema de cocina, ¿vale? En el teaser te daban un par de recetas y podías hacerte recetas cocinando, ¿no? Que te daban, como aparte de curarte, te daban un pequeño buffo temporal. En el remake esto está confirmado que lo van a hacer. Que va a haber recetas de comida, va a haber recetas de bebida y que te van a dar tanto... Te van a curar más cuando las cocines, te van a curar más y te van a dar pequeños buffos. Eso está confirmado ya. Y básicamente le está preguntando si a nivel de forja, de forjarte espada y tal, pues todo va a ser también con recetas y un poco más así... También así un poco más amplio, ¿no? Dice, bueno, han cambiado los diseños del héroe sin nombre y Diego desde el teaser jugable. Dice, completamente. Es decir, los diseños de Diego y del héroe sin nombre son distintos ahora. Dice, tengo una pregunta. No sé si la ha respondido. Matías Filler, para quien no sepa quién es el guionista de Gothic 2 Night of the Raven y de Gothic 3.
Eso es Matías Filler, ¿vale? Para quien no sepa quién es. Dice, si no está muy ocupado con otro proyecto, podríais contratarlo para el remake, ¿no? Y darle la oportunidad de trabajar en la historia. Dice, si tú me preguntas a mí, dice, sería un buen añadido al equipo. Él tiene ese toque gótico y esa naturalidad para los diálogos que él escribe. Dice, me encantaría tenerlo a bordo, pero por ahora solo soy yo. Esto es la captura 4. Tengo 10 capturas. ¡La madre que me parió el bicho! ¡Es demasiado grande! ¿Qué es lo que nos puedes decir de los miembros de Alquimia? ¿Son fans de Gothic? Dice, para ser honesto, son variados. Dice, hay muchos... Está hablando de Alquimia Interactive, ¿vale? Que es la desarrolladora que está en España, en Barcelona, haciendo el remake, ¿no? Dice, hay muchos diehard de Gothic, muchos fans de Gothic en el equipo. Y las discusiones que hemos tenido, o los debates que hemos tenido sobre el más mínimo detalle, son súper divertidas. Cada departamento de Alquimia tiene al menos una persona que es experta en Gothic. Con cada departamento supongo que se refiere al departamento del gameplay, al departamento de sonido, al departamento de los gráficos, al de los diálogos, al de yo qué sé, cosas así del estilo. Pues cada uno tiene un experto en Gothic. También hay unos pocos que son nuevos en la saga o que solo han jugado al Gothic 3. Dice, como parte del proceso de contratación para meter gente nueva, han sido torturados, esto es una broma. Dice, les han dicho que jueguen al GOTY original, pero yo estaba un poco preocupado al principio. Ya no lo estoy más, porque hay una mezcla de veteranos y de gente nueva que es súper inspiradora. Yo solo quiero que cada departamento tenga el suficiente conocimiento de Gothic para tomar las decisiones correctas. Y ese es definitivamente el caso. ¿Cuánta nueva música has compuesto para el remake, Kai Rosenkrantz? ¿Has usado mucho del material original? Dice, la banda sonora original duraba como 30 minutos en total, con muchas repeticiones. Ahora mismo tengo escrito más de una hora. O sea, el doble de la cantidad original. Y dice, ni siquiera estoy próximo a acabar. Dice, va a haber mucha música. Dice, I'm in the flow. Estoy en modo Ultra Instinto, ¿vale? Para que lo entiendas. Es que esto no tiene traducción en español. Estoy en el flow. Nothing can stop me now. Nada puede pararme. Estoy en modo Ultra Instinto escribiendo música. La banda sonora va a ser mucho más épica como orquestada. O sea, va a ser de orquesta épica como las canciones de Gothic 3. O va a ser más minimalista con pocos instrumentos, como en el Gothic 1, por ejemplo. Y dice Kai, va a ser muy similar al original. Con algunas canciones minimalísticas, es decir, como en el Gothic original, y otras más con tonos de orquesta. Dice, no va a haber nada épico para la exploración. Al nivel del Badaboom de... Dice, porque... Sí, básicamente va a decir que la música épica, tan épica que tenía el Gothic 3, no encaja con el Gothic 1. Por tanto, no puede haber nada de eso. Dice, pero, sin embargo, el combate contra grandes enemigos podría tener un toque más épico en el remake. Combate con grandes enemigos, supongo que se refiere a bosses. El Sleeper al final, Gómez en el campamento viejo cuando vaya a cargártelo, yo qué sé, el troll, cosas así, ¿vale? Vale, esto lo que hemos visto hasta ahora es la entrevista que hizo para la comunidad de Discord. Y esto lo que vamos a ver ahora son preguntas más concretas que ha ido respondiendo en el Discord oficial de Gothic Remake. La música de ambiente y combate va a ser dinámica durante los cambios. Y dice, sí, definitivamente. La música dinámica significa que vas a estar explorando y cuando te metas en un combate con un enemigo, no va a pasar que se cambie la música de exploración por una de combate, sino que el switch va a ser dinámico.
Un ejemplo de música de este tipo es la de Final Fantasy VII Remake. ¿Vale? La de Final Fantasy VII Remake es como mientras que estás explorando es suave y cuando Cloud saca la espada y se empieza a pegar a un enemigo, de repente sube el tono y empieza la música de combate, ¿sabes? ¿Dónde está la cámara posicionada? ¿Será comparable a Skyrim o The Witcher? ¿O será como el GOTY original y el Gothic 2? Es decir, con la cámara... ¿Que la cámara estará detrás o estará un poco en el lado? Dice, actualmente la cámara es como en el original. Dice, no está ladeada. Es decir, no está en un lado, ¿sabes? Como en el teaser. En el teaser estaba en el lado derecho, creo, del personaje. Y el personaje estaba como un poco ubicado a la izquierda. Dice, pero vamos a ir cambiándolo dependiendo de cómo se sienta. Dice que ahora mismo está centrada. Podría estar centrada durante la exploración... Y quizá para los combates que se ponga un poco más de lado, ¿no? Para que se vea un poco más... Yo qué sé, como la cámara de los Tenkaichi, ¿sabes? De los Dragon Ball Tenkaichi, que están en el hombro, más un poco en el hombro en vez de justo detrás, ¿sabes? Esta pregunta no la ha respondido. Esta de... ¿Cuál es, en tu opinión, la mejor música que has hecho? Pero a este pavo le voy a contestar yo en directo y en el vídeo. La mejor música que ha hecho lo contesta en el streaming que yo tengo subido, traducido. Para Kai Rosenkrantz, la mejor canción que ha hecho es la de Vista Point, de Gothic 3, ¿vale? Que es la canción de exploración de Mirtana. Y la mejor música que ha hecho ha sido la de Gothic 3, para él. En el teaser jugable había personajes nuevos con dinámicas de interacción diferentes entre ellos. Y también había viejos personajes como Ori. Ah, vale, se refiere a personajes nuevos. Dice, no me importaría que hubiera unos cuantos más diálogos, líneas de diálogo aquí y allá. Dando un poco más de información de las misiones o del contexto, ¿no? Del background. Pero no bla bla bla. Básicamente, demasiado texto no. Dice, los diálogos tienen que ser estrechos y directos al punto. Es decir, que no vamos a tener diálogos como The Witcher 3. The Witcher 3, por ejemplo, te ponen a hablarte de una misión y te cuentan todo el contexto de la misión, te cuentan por qué tienes que matar al monstruo, la historia del monstruo y todo esto. Y Kai está diciendo que los diálogos de Gothic que no son así. Los diálogos de Gothic son mucho más directos y mucho más concretos. Es como, no me cuentes la historia del monstruo. Dime a quién tengo que matar y dónde está ubicado. Ya está. Los capítulos finales del juego ofrecen más espacio para nuevo contenido y misiones. Dice, estamos siendo muy pensativos con eso. Para quien no lo sepa, la mayor parte del contenido del Gothic 1... Bueno, sí, del Gothic 1 está en los primeros episodios. Es decir, prácticamente te puedes quitar todas las secundarias en el capítulo 1 y en el 2 de juego. En cambio, en lo último apenas hay contenido, no hay como misiones nuevas. Y lo que van a hacer es llenar esos capítulos, porque los primeros ya están muy cargados con todas esas misiones que ya existían. Pero lo que pueden hacer nuevo, de misiones nuevas, es los capítulos finales que no tenían misiones secundarias ni nada en el GOTY original, lo que van a hacer más es cargarlas de misiones y de historias. Yo creo que tiene sentido y tiene lógica. Dice, ¿cuál es tu idea de los personajes femeninos? ¿Van a seguir yendo en unas prendas fetichistas y diciendo tú no puedes hablar conmigo? ¿O vamos a tener algún tipo de historia con ellas? Responden más o menos lo que dije yo hace años. Por ahora, lo único que puedo darte yo es mi opinión personal. Aparte de ser yo un fan de la diversidad y la igualdad en todas las áreas, dice, yo quiero un Gothic que sea Harsmale, una colonia prisión muy masculina. Esto modifica drásticamente o tiene un toque distintivo para el rol de las mujeres en esa prisión. Es parte del lore de Gothic y de su mundo ficticio. Dice, yo no quiero vivir en este mundo. Yo no comparto sus valores, pero yo quiero que sea fiel. Yo quiero que sea original y quiero que realmente... Quiero una colonia penal gobernada por despiadados hombres y sus bullies, que es como aprovechados, ¿no? El bully, abusones, ¿no? En absoluto rebajaría el tono de la esclavitud y la supresión y la sumisión de estos aspectos, es decir, de las mujeres. Los trajes fetichistas no son necesariamente narrativos, así que eso sí lo cambiaría. Esto no quiere decir que no pueda haber mujeres fuertes
con más diálogo, pero no debería ser el tono general si va a ser si el juego va a ser brutal en este aspecto, ¿no? Sin quitar eso, sin quitar ese aspecto ficticio del juego y de lore, tiene que ver cómo mete a las mujeres de manera coherente. Yo ya lo dije, por ejemplo, una mujer que no se enfrente a Gómez, pero que se esté siempre quejando y que Gómez se la regale a Lee. Por ejemplo, bah, te la regalo porque está, me molesta, ¿no? No sé, no quiero ni matarla, es que me molesta, te la mando como regalo en un intercambio, ¿no? Con el campamento nuevo, dice, te mando a esta mujer de regalo porque se queja tanto que es para joderte, ¿no? Y que a lo mejor que Lee la vea y le diga, no, no, aquí no tenemos esclavas, así que coge un arma y un escudo y a ver qué puedes hacer, ¿no? Es una gilipollez lo que acabo de decir, ¿no? Pero es una manera de implementar en la historia una mujer que tenga cierto diálogo y que sea fuerte, ya está, por ejemplo. Dice, el mundo del remake será más largo que el original. Has hablado antes de que será más, más grande, pero a ver cuánto. Dice, el mundo se está escalando un poco. Dice, como un 10 o un 20%. Es decir, el mapa en general va a ser un 20% más grande. Dice, porque nosotros tenemos que compensar el incremento visual de la distancia, pero que a la vez sea el mismo tamaño. Bueno, no, dice, si cogemos el mismo tamaño del mundo y solo añadimos todo el detalle, todo se vería super crames, que sería super saturado, ¿no? Dice, hola, In Extremo está envuelto la banda sonora otra vez. Dice, de momento solo yo. Bueno, In Extremo, para quien no sepa quién es el grupo este de música que tocaba en el campamento viejo. Algunos no sabréis quién es y otros sí. Si algunos no sabéis quién es porque en la versión de Steam este grupo no existe, creo. Era un grupo que en la versión original, en la versión alemana y polaca, por la noche se subían unos cuantos NPC al escenario ese que hay al lado de la puerta de Zorus, en el campamento viejo, y se ponían a tocar una canción. En la salida de Gothic a nivel internacional, el juego que se vendía en España, en Estados Unidos, esto se quitó por el tema de los derechos de In Extremo, ¿vale? Creo que la versión de Steam no la tiene, no tiene In Extremo. Los alemanes están obsesionados en que este grupo de música esté tocando en el campamento viejo. Y a mí me toca los cojones de una manera, por una sencilla razón. Porque si a este grupo lo meten, y vosotros diréis, joder, tío, es un grupo tocando una puta canción en el campamento viejo, no pasa nada. Sí, pero es que el problema es que este grupo querrá que le paguen su pasta por salir en el GOTY Remake. Tío, no quiero pagarle 50.000 euros a un puto grupo de música alemán para que toque una cancioncita en el campamento viejo. Eso por un lado. Y por otro, que en YouTube, cada vez que se escuche esa canción, vamos a tener saltando el copyright y va a haber, dentro de 4 años, va a pasar lo que pasó con, yo qué sé, con el GTA, que se retiró de la tienda para poder quitar la canción de Michael Jackson porque se había agotado los derechos, no sé qué cojones, y va a haber problemas con los derechos de las canciones de las bandas sonoras. In Extremo es un grupo real, sí, sí. In Extremo es un grupo alemán de heavy metal que ayudó en la promoción del juego del GOTY original hace 20 años, tío. Y en la versión alemana del juego, en el campamento viejo, tocan su canción, tocan una canción de Gothic en el escenario que hay al lado de Zorus. Yo no quiero ver a In Extremo ni en pintura. Si es para una referencia, sí. Una referencia, vale, lo que tú digas. Pero si es para que toquen todo el trato en el campamento viejo, que haya que pagarle a In Extremo una pasta para que estén en el juego, olvídate. Digo, chico, te doy una referencia y vas que chutes. Que el Gothic, yo estoy bastante harto ya de que los alemanes parezca que el juego solo lo quieren para Alemania. Estoy bastante harto, ¿eh? Yo mi visión del juego es que este juego venda 5 millones de copias, no una, ¿eh? El remake de Gothic va a tener la misma separación entre matar o derrotar a NPC, es decir, lo de ganarle un NPC y tirarlo al suelo y matarlo, es decir, va a haber una separación. Va a ser, ¿cómo de brutal va a ser el juego? Dice, yo asumo que sí, porque esa distinción entre derrotar a un enemigo y darle una paliza y tirarlo al suelo y que luego se levante y matarlo, es algo profundo del diseño de elecciones, ¿no? De entre matar y no matar a alguien. Así que yo supongo que va a ser igual, que a los NPC vamos a poder derrotarle y luego decidir si matarlo o no. Dice, en cuanto a la brutalidad, ya hemos tenido algo de brutalidad y sangre en el tráiler, así que sí,
vamos a tener... va a ser brutal. Esto se refiere a cuando el Crawler, el restador de la vida en el tráiler, agarra al pavo este y lo zarandea y sale sangre por todas partes. Se refiere a eso. ¿Sabes si la elección del campamento va a ser un factor importante en la historia principal? Dice, si he entendido a Reinhardt correctamente, los últimos capítulos del juego, según el campamento que escojas al principio, el primer capítulo y el segundo puede cambiar un poco, ¿sabes? Pero luego en los últimos capítulos los tres campamentos son iguales. Es como te metes en lo del durmiente, lo de los orcos y es como todo es igual. Dice, parece ser que Reinhardt tiene la misma idea, ¿no? Pone aquí, parece ser que aquí la idea es que los primeros episodios, los primeros capítulos del juego, dependiendo del campamento que escojas, pues sean diferentes, porque no es lo mismo ser un templario que un guardia, etcétera, pero que el final del juego sea igual. Si me preguntáis a mí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en esto porque yo no quiero cuatro finales del juego. Yo quiero un final. A mí me gustaría que, dependiendo del campamento que escojas, pues los primeros capítulos sean distintos, algunas misiones secundarias te traten distinto. Al final, el juego es cargarse al durmiente, ¿sabes? Por tanto, eso tiene que ser solo un camino. No me jodas. No me lo dividas en tres finales distintos. Porque si empezamos con tres finales distintos, luego haces el remake del GOTY 2 y empiezas a decir, oye, pero es que el remake del GOTY 1 tenía tres finales, ¿cuál es el canónico? Nada de eso, no me hagas un GOTY 3 otra vez. No, un final y bien hecho, y que sea canónico. Gracias. Me estoy muriendo. Solo a mí se me ocurre, se me curo del COVID y después... ¡3 horas de directo! ¿Por qué no? Va a haber cambios en el lore, las misiones, los diálogos para hacer más consistente el GOTY 2. O preparando el lore o preparando el terreno para el GOTY 2 Remake, si se hace o no va a haber cambio en absoluto. Dice, va a haber un poco de las dos cosas, básicamente. Va a haber algunos, supongo que algunos cambios en el lore para que todo sea más coherente con respecto al GOTY 2 y el GOTY 3. Dice, ¿vamos a conocer exactamente a los mismos NPC en el Remake? ¿O va a haber muchos personajes nuevos con nuevas misiones? Dice, vamos a ver a casi todos los mismos personajes que en el original. Si hay algunos personajes nuevos, van a ser muy pocos. Es que ya había muchos personajes en el original, no hace falta meter... Hace falta meter más misiones nuevas, pero no nuevos personajes. Le puedes dar las misiones nuevas que te hayas creado, puedes hacer que te las den los personajes que ya están creados. La siguiente pregunta es sobre los DLC. Dice, expandir el universo GOTY es algo que todos queremos hacer, pero necesitamos estar focused, básicamente, concentrado. Dice, hablar de DLC es ir demasiado lejos en el futuro para discutirlo ahora. Dice, porque le ha preguntado por futuros DLC, ¿no? Para expandir el universo GOTY. Yo ya lo dije, para mí hay dos DLCs que se pueden meter como expansión en el GOTY original. Uno es la historia del cómic... porque hay un cómic que es la precuela del Gothic 1, que cuenta la historia de cómo se conocieron Gon, Mienten, Lester y Diego. Eso está en un cómic. Lo segundo que se podría hacer sería ser la caída de la barrera. La caída de la barrera y cómo Gon, Diego, Lester y Mienten intentan salir de la barrera o intentan moverse por todo el lío tras la caída de la barrera. Eso sería un DLC post GOTY original. El GOTY original tiene DLC. El GOTY original tiene un DLC que se canceló, que se llama GOTY Sequel. Pero se canceló. Sobre el combate, otra vez. ¿Qué hay del bloqueo? ¿Es como el GOTY 2 o como en el GOTY 1 donde el bloqueo era inútil? Dice, ¿vais a añadir escudo? ¿O cómo va a ser lo de a dos manos, etcétera? Dice, no puedo darte detalles ahora. Bloquear es una feature, una característica importante. Pero afrontémoslo. En anteriores Gothic, el bloqueo vosotros nunca lo usabais. Estamos experimentando con ello, pero no podemos darte una actualización de los detalles ahora. Esto es cierto, en el Gothic 1, bueno, en el 1 y en el 2 no se bloquea tanto, se suele abusar más del esquive hacia atrás. Casi todo el mundo hace eso. Usa mucho más el esquive hacia atrás porque tiene los C-frames antes que el bloqueo. El bloqueo se suele usar más con NPCs para no perder el rango de ataque, para poder bloquear y después meter un golpe cuando el otro se queda vendido. En cambio, el esquive hacia atrás parece más safe, ¿no? Más como que te resguarda más.
Es más seguro, ¿no? Vale, ¿puedes decirme la apariencia final de algunos NPC, como por ejemplo Gómez, Diego, etcétera? Y dice, estamos siguiendo un proceso de tres pasos. Todos los NPC se dividen en tres categorías. La A, que son los personajes principales, el héroe, sus amigos, Sardes. B, los personajes principales de la historia, que son NPC. Y C, los extras y el ambiente, ¿no? Los NPCs que están simplemente para hacer bulto. Hemos empezado o empezamos con el C y con algunos del B, es decir, con algunos NPCs de la historia principal y los extras, para que sirvan de testeo para la calidad que nosotros queremos. Nosotros queremos ser expertos o tener experiencia para cuando hagamos las caras del B. Vale, vale, vale. Y e ir aprendiendo conforme vayamos, para que cuando lleguemos a la A, tener una calidad muy buena. Básicamente están diciendo que han dividido los personajes por importancia en grupos de A, B y C, y que han empezado a diseñar los del C para ir cogiendo experiencia, para ir cada vez haciendo mejores. Es decir, que los del C tengan pues una calidad discreta, los del B tengan mejor calidad, y los del A, que son los importantes, tengan la mejor calidad posible. Bueno, es una buena manera de verlo. Es una buena manera de verlo. Dejarte los más importantes para el final, para cuando tengas mucha experiencia a la hora de diseñar los personajes, ¿no? El escalado va a ser dependiendo del nivel de geometría, o va a estar manualmente puesto. Es decir, va a ser como en el teaser, o como en The Witcher 2, que para escalar vas a tener que pulsar la E para interactuar con el salto, para escalar o lo que sea, o va a ser libre, que puedas saltar por donde quieras. Dice, voy a decir lo que me dijo Reinhardt en esto. Dice, escalar va a ser mejorado. El movimiento del jugador y el mundo transversal es el core del gameplay, es el núcleo del gameplay. Por tanto, tiene que ser variado. Tiene que ser suave y versátil. No lo sé, es que incluso podrían poner lo que tiene el Zelda, esto de engancharse a las montañas e ir escalando con una barra de estamina. Es que incluso podrían meter eso perfectamente. Ah, mira, esto es lo del prota del Gothic 3, mira. En caso de que no hayáis empezado a doblar al inglés todavía, creo que Crispin Freeman puede ser un buen actor de voz para el héroe sin nombre. Él fue el héroe sin nombre en Gothic 3, después de todo. Y dice, sí, Crispin está bien. Dice, no sé muchos detalles acerca del casting en otros lenguajes que en alemán, porque este supongo que participará en el casting del lenguaje alemán y poco más. Dice, estuve en Londres con Mike Howe, grabando las voces en inglés de Gothic 1 y 2. Y de acuerdo con las respuestas que me dieron, no hicimos un trabajo muy bueno. Así que se lo dejaré a otro. Sí, las voces del Gothic 1 y del Gothic 2 son malas, pero es como un malo que es bueno, ¿sabes? Es como un malo. Son voces malas que son reconocibles. Y son como, a lo largo de los años, se han convertido en voces buenas. Pero a nivel de calidad son muy malas. Va a haber pantallas de carga, como en el Gothic 1. Dice, as far as I know, dice, por lo que yo sé, no hay pantallas de carga. Esto es el futuro. Si es para mejorar los detalles del juego o tal, o para que el juego vaya mejor, a mí no me importa que haya una pantalla de carga para entrar en la mina, por ejemplo. Dice, probablemente muy temprano para preguntar esto, pero el tema de las builds, el tema de la destreza y la fuerza, maná y vida, todo esto cómo se va a plantear, ¿no? El sistema de progresión en conjunto va a ser muy similar. El sistema de progresión era con puntos de aprendizaje. Especialmente en la manera en que tú aprendes las habilidades. Es decir, vas a gastar puntos, vas a subir de nivel, te van a dar puntos y los vas a gastar en aprender habilidades. El impacto y el balanceado del personaje, de la estadísticas del personaje, definitivamente necesita corregirse. Estoy de acuerdo. El mid y el endgame, el final del juego, te hacía ver muy poderoso, ¿no? Es como una fantasía de poder el final del juego. Pero sí que es verdad que no se veía del todo balanceado. El final del juego te sientes muy poderoso, pero no está balanceado porque no hay nada que te proponga un desafío. Pregunta, estaba pensando si habéis decidido hacer el Sleeper, el único archidemonio del mundo de los demonios, o si tenéis intención de ser verdaderamente fieles al original y hacer más archidemonios en el mundo de Beliar y toda esta mierda, ¿no?
Dice, añadir esos detalles al lore sería interesante. Dice, añadir más profundidad y en definitiva seguir la línea para aproximarnos al remake. Dice, algunos libros más aquí y allá parece razonable para mí. Es decir, meter más libros o pergamino o documento hablando de la historia, ¿no? Del lore de Gothic, de los demonios, de los dioses, etc. A mí tampoco me parece mal meter... Sobre todo que sean concretos. Como Gothic es tan concreto, no que haya 300 libros como en el Elder Scrolls o 400 notas como en el Witcher 3, sino algo más concreto, libros importantes que se puedan conseguir fácilmente, ¿no? ¿Veremos nuevos monstruos? Dice sí y no. De acuerdo a Reinhardt, algunos monstruos podrían tener variaciones. Es decir, vamos a tener algo parecido a lo que tiene Gothic 2. Que Gothic 2 tiene los chasqueadores y luego tiene los dragones chasqueadores. Yo creo que en el Gothic Remake va a haber algo parecido. Vamos a tener a los chasqueadores, vamos a tener a los dragones chasqueadores que son más fuertes. Y a lo mejor tenemos un tercer nivel que es el super dragón chasqueador, ¿sabes? Algo del estilo. Yo creo que van a ir por ahí los tiros. ¿Has contactado con Mai Hou? Si es así... ¿Qué crees que piensa del remake? Dice, no he hablado con él en un tiempo largo, pero definitivamente quiero volver a retomar el contacto con él. Siento curiosidad por ver qué opina, ¿no? Del remake. Y lo que opina del remake Mai Hou es lo que dijo en la entrevista que le hizo él en su podcast, ¿no? Que básicamente le gustaría trabajar en un remake de GOTY, esto fue en 2018. Le gustaría trabajar en un remake de GOTY, pero dependiendo de las condiciones. Si me preguntáis a mí, yo me tiro de cabeza a contratar a Mai Hou. Han contratado a Kai Rosenkrantz, pero falta el otro señor. Bueno, pues esa ha sido toda la info de GOTY Remake. Quizás no meto imágenes del juego porque como he puesto el texto para que lo podáis leer, alguna pregunta que no sea del todo relevante la quitaré y el resto pues la dejaré entera. Espero que os haya gustado el directo, este directo de mierda. Que ha sido un poco para comentar las novedades de GOTY Remake que han surgido en la Gamescom. Nada más, tengo la voz hecha mierda, pero estoy recuperado del COVID, lo cual es bien para todo. Nada más, nos vemos, gente. El bicho ha vuelto.